interculturalidad, el bilingüismo, la oralidad. Nos gustaría también aportar, ¿no?, con una nueva mirada a un texto un poco conocido. Entonces, bueno, quiero presentar a Freddy Roncaya, que propuso esta lectura comentada. Él es escritor y artesano autodidacta, es autor de Canto de Pájaro o Invocación de la Palabra, del año 83, y escritos Nicomaes, una poética latina moderna, del 88. Él es investigador independiente, interesado en diversas áreas de las poéticas indígenas y de vanguardia. Ha practicado prosa y poesía en quechua, inglés y español. Y bueno, como limeño y editor de Juan Suyo, ha investigado y difundido constantemente este texto, ¿no?, el que ahora vamos a escuchar, a comentar en el programa. Y a su vez, Hugo Carrillo, que bueno, es poeta también, músico, y a quien también vamos a escuchar, autor del diccionario de Guamarismos, que va a complementar la lectura, ¿no?, de Juan Suyo. Y la poeta Gloria Cáceres también. Y todas las cosas que puedan sumar. Una primera pregunta de un pedido es que nos cuentes un poco de qué se trata este texto, cuándo fue publicado, quién fue con José Flores, y por ahí vamos. Bueno, sí, ya. Sí. Este es el libro. Ya. Cura cerrar el hobby de la hija. Entonces,
y se enamora de la novia del cura y se la quita, se la roba. Entonces el cura lo empieza a perseguir con todos los años, su registro que da el evento. Entonces pasa una serie de eventos, ¿no? Que nos presenta un autor completamente picaresco, lleno de humor, y es una forma de narrar muy fresca y bastante adelantada a su tiempo, en el sentido de que conozco, se adelantó a la escritura de mi libro, que está lo que estamos practicando varios de nosotros, por lo menos que tres personas están practicando eso. Armando ha estudiado bastante el fenómeno, se adelantó a toda la visión carnavalesca de la literatura que recién se instala en el Perú en los 90, ¿no? Y tiene además un diálogo muy tenso con el dolorismo popular, ¿no? e inclusive con la acción constancia de los colonios. Entonces, para ilustrar un poco más eso, voy a leer unos textos y también quiero decirle que este libro, ¿no? Es que no solamente la historia del libro, sino la historia familiar. El libro, la historia de lo que viene después, está lleno de varias sorpresas, ¿no? Nunca deja de sorprendernos y va evolucionando de tal forma de que lo último que sabemos de la resonancia de Juanpa es un proyecto de Facebook está hecho por una pieza de Concepción Flores, que vive en Georgia, y no es mayor, ¿no? Tiene una página que se llama Juanpa Project, la cual está en una llama, ¿no? Entonces, es muy interesante todo el proceso este, y bueno, vamos a hablar luego del proyecto que tenemos, y el cual estamos con Hugo, con Gloria, y con el argentino y otras personas más, hacer también posible el diálogo, que es el personaje central de los Ríos Profundos y Adelaida, ¿no? De la chichería de Guadalupe. Pero para ilustrar un poco la riqueza de este texto, ¿podrías decirnos qué año fue publicado? En 1933. ¿Se sabe cómo se fundó? ¿O eso es parte de la historia del libro? O inclusive podríamos decirlo, adelantar un poquito, ¿no? Trabajo el papá y el hijo de Juan José Flores, que hemos llegado a conocer como protagonista. Gracias, cuenta que su padre murió, ¿no? Y cuenta la historia que hemos escrito en Guampa, conociendo la obra Guampa, Podetastro, Cacao, Tinaje. Es un señor de 96 años que está escribiendo esto, y a partir de la movida de Guampa se ha convertido en un interrado, que fue editado en el año 1933, 2 años antes de su defunción. Yo quedé solo en la horrible y triste orfandad. A mis 12 años de edad, de herencia obtuve los textos de Guampa Rodrigo en 4 cajones herméticamente cerrados, de 1 metro cúbico de capacidad cada cajón. Llegué a vender por mayor 3 cajones a un mercader y el contenido de un cajón comercié con el dedo en el colegio de la tabuera donde yo estudiaba, hasta que un profesor de religión, señor cura, me prohibió la venta con amenaza de expulsión, ¿no? Y uno de los libros que llevamos por acá en el Hubo un camino que también a su vez fue expulsado del colegio donde llegó a con sus alumnos, ¿no? Entonces, este libro, que está acá, ha llegado a nuestra mano por el tepido de Armando Arteaga, es posiblemente uno de los pocos libros que se ha librado de la persecución de los curas, ¿no? Y que estuvo en ese cajón, ¿no? Entonces, por eso digo que el libro mismo es una técnica. Entonces voy a leer unas cuantas cosas del Tiguamba para no cansarlo con esta referencia, ¿no? Entonces, cuando el Tiguamba conoce al cura,
Sacada la novia, me dirigí con el cura Manolo a Slovil Yayala, indígena bien cerrado y ávaro. Mi cenocemo, huida y huida, acumuladora papiga, tasca y huida, como marrano de la leo a los suelo que mira, jochiquina con estampaña pampa, jawa, y de cualquier bagatela, huele de que puede. O al mayor fue ate, con el fin de contratar la misa y el matrimonio que nos cotizaba a su antojo. No me conocía aún, pero al principio me pareció muy que se quería no más. Manche fui a Cuyaña y me dijo, a mi corazón me entrarás, son Juan Pambi y Juanqui, seremos buenos amigos, invitó un asiento y me invitó un ramo de cigarro, ojo chapa cigarrota. Pero cuando le pedí una rebajita sobre los derechos exorbitantes, se enojó de tal manera que me dio mi hocico la barba, hocico y vallarjoita. Y como nunca me lavó el hocico, pensé que eso sería un fuerte castigo y me asusté. Esta vez era yo tan pobre que por dinero estuve ladrón de inculpar su atumpana. Yo que no me aguantaba pudos por haberme ingerido mi familia como atento terminador, al cura me rubió, lo rubié, putipatunjar, y con esto se enojó más que me amenazó con la excomunión mayor. Ahí sí que temblé del gato en su presencia a la delantrita así. Me dice Jaime Ujuchaina, porque dicen que un expulgado es demasiado para crecer, huya, huyaima. Y no me quedaba otra cosa que rendirme urgentemente ante Yayala y pedirle perdón, y trifante, altanero, reunió a su servidumbre y en presencia de ella me hizo arrodillar, con su gran de boca que me comiera así, jatun sin lingua de jorjón y quita, para obligarme cuete en mano a besar su hediondo pie, hasta chaquinta, sacándose el calzado izquierdo cuya pécora a mi corazón hizo dar vueltas. Son goita, cuyo horchirja le causó risa y hallada mis apuros en devolver putichip, la sardina con pan que por primera vez comí ese día, invitado por una amistad. Estuve tentado de volver a recogerla del suelo y comerla. Se me hacía agua la boca. Entonces acá está presentando al personaje Guamba, ¿no? Y la relación con el cura, es una relación constructiva. Y aparte de presentarse como antihéroe, ¿no? Que luego ya por estudios o campo de Julio Noriega, ¿no? Es comparado con el ciclo de Zorro Andino, ¿no? Hay cosas que de la tradición literal que son sumamente importantes, que ya hemos pasado anteriormente con la Marcos, con Gonzalo, con Valdés, ¿no? ¿No? Es la traducción que aparentemente literal, pero llevada a un extremo, ¿eh? Y por un lado, por una acepción poco usual. Cuando dice, por ejemplo, al cura me dormí, ¿no? Dice, cuando traduce Kuti Pakolhani, como al cura me dormí, en realidad debería haber sido desrespondido, pero está usando la ambigüedad, ¿no? Entonces utiliza una traducción literal, pero de una forma ambigua. Entonces está siempre usando una acepción que puede ser que aumenta el carácter absurdo, en todo caso, del lenguaje de la persona a la cual se está queriendo burlar. Eso quiere decir que aumenta el humor y aumenta también algo que creo que es muy común en la literatura, que es la transgresión y el empuje, los límites semánticos del lenguaje. Eso es una de las razones por las cuales considero que es un texto de la obra, ¿no? Lo mismo de Volver, Petrichevsky, bueno, eso sería básicamente. Todo eso son varias ideas, ¿no? Ahora, lo mismo pasa, ¿no? Con la misma traducción,
sí hubo problema en la traducción. Por ejemplo, cuando habla de famoso Ayacucho, que todo el mundo ha traducido el conde de Cortes, ¿no? Para él es Ayacucho, es el encuentro de los Cortes, es el punto de Rincón. Entonces ahora uno se puede pensar qué significa Ayacucho, o sea, pero no, ni la traducción de la original de Ayacucho no hay que ver con nada. Entonces, ¿qué dice el Rincón de los Cortes? Entonces empieza a cuestionarse entonces esta cosa, ¿no? En difunto Rincón, su mujer para querer no más ya había vivido. Por bellanza, cuya paña ya un casca. Unas lindas chicas de tipo colonial y su arreda, jatinante. Su bonito ser, su ojo también que anochecería. Sopa, cainunja, ya huiquitapas, tuta ya ranchimando, cha. Yo gozaba de gran ascendencia y simpatía entre ellas. Como ojo su pepita, sí me quería. Ya muy luchante eran cuya guajo. Es que cargaba mi bolsillo, mi gusanito misterioso llamado Llorarás Oaxanqui, que lo alimentaba con mi sangre, de gran poder atractivo, y unido a la fama de buen gozo, poeta enamorado, de que gozaba, era natural que ejerciera sobre el bello sexo una fuerza sugestiva, poderosa y que fuera récord entre los conquistadores de corazones. Entonces, esto para dar una idea de cómo lo está agregando con el quechua, ¿no? Y a otras áreas lo está agregando con el quechua, él tiene un diálogo muy interesante con la tradición oral, ¿no? Tiene toda una serie de guatuchis, ¿no? Tiene toda una serie dedicada a cómo la madre cuida a los niños, las onomatopeas, ¿no? Igual que Arguedas tiene una gran incidencia con las canciones, ¿no? En 1933 nos muestra cuán antigua es la canción nuestra de Chiquera hasta la Chapanta, ¿no? No sabemos cuál es la canción de hace 20, 30 años, es mucho tiempo más, ¿no? Pero también tiene un diálogo muy interesante y trascendente, no solo como el valorismo popular, ¿no? Sino como su realismo. Este es un texto relativamente largo, me voy a pedir un poquito de paciencia para poder para explorar su ritmo. Llega a Difunto Rincón y se enamora de tres trepanas, ¿no? Entonces a cada una le escribe las amas las tres igualmente y a cada una le escribe un poema, ¿no? A la señorita Rosita Milton, Guaranja, mi amada negrita Rosa, ayer nomás nacido la esquina, anoche fui a la cocina y me asustó una raposa. Dos veces he salido por tu calle y tú no has salido a tu ventana. Mi pueblo tiene lindo baño, he recordado de mi hermana. Quisiera decirte a solas una cosita que pienso, siento dolor a incienso, una vez tuve dos pistolas. Sin ti la vida es amarga, quisiera que venga la muerte, yo pienso que a la larga la crisis será bien fuerte. ¿Quieres hacerme un favor? Anda el miércoles al barco, para amar soy barco, la chicha que tomé estaba sin sabor. Sé que tienes otra enamorada, que cuenta con tus preferencias, pasado mañana es día feriado, como el portero, tuve mis diferencias. Te ruego que me mandes tu retrato, pronto lo tendrás también el mío. En las tardes siento mucho frío, procuraré darme buen trato. De mi última encargo, ¿te acuerdas? Cuidado, chica, como olvidarte. Mi guitarra no tiene cuerdas, hay habitantes en el planeta Marte. Lo que dijiste, Roma, no era cierto, acabo de conversar con ella. Ahí rompí una botella, de noche, tres veces despierto. Si te quieres verdaderamente, mándame también tu cabello. El panorama de mi tierra es bello para el frío y el fuego de la corriente. Anoche soñé contigo, que me estabas acariciando. Me hace falta un abrazo para mi poncho ya está mirando. Tú eres una lindísima joya con unos ojazos bajadores. Voy a comprar una olla, me aconcho a mis alrededores. He visto tu letra, es linda, y porque me dijiste que era fea, yo no soy amigo de tu linda, habito en una casa sin azotea. Mucho te quiero, te adoro, con mi corazón y mi alma, ayer compré un lindo oro, que la montaña tiene la fama, etcétera, etcétera, para pasar.
Entonces, básicamente está jugando con este recurso de la rima, ¿no? Y está llevando la forma. Pero en cada cuarteta que reparte, es completamente rompe con toda la. Entonces, es un recurso casi surrealista, ¿no? Entonces, se supone que este es un cholo asentado o compañero que está aislado, ni siquiera tiene contacto con la vanguardia, ¿no? Más conocida, pero sin embargo, está un video muy interesante con estas tradiciones, ¿no? Y bueno, antes de pasar a ver el último texto y seguir conversando del tema, quisiera invitar a Gloria a responder a la respuesta de Adelaida. Adelaida es la muchacha con este ropa, la toma toda de allá. Se va jugando, a veces se une, a veces no se une, a veces se para, a veces se para. ¿No? Entonces, hay una parte, un momento en que están separados y describen dos cartas. ¿No? Entonces, la segunda carta es un reproche, entonces Adelaida le contesta. Le hace un reproche en torno a Adelaida también. Cochero que no me corta
navaja que no me tenga, que tolaya arcos en tierra. Oyes a Daniel, prejuicioso, mojado bambino, poeta, poste eres literato ocioso, poste, no vales una peseta, enamorado, calzón callero, chiflaneado, versista, mejor estarías de arpista, así serías más quieredo, Adelaida y Torres. Bravo, la palma. Un registro bastante rico, ¿no? Que produce con mucha maestría un registro de las profundidades, que es bastante conocido en la sierra, ¿no? Y bueno, entonces voy a leer un texto más y luego vamos a pasar a la historia de cómo hemos estado trabajando con Wamba, varias de los ratos que nosotros estamos acá, ¿no? Y este es un texto que inicialmente luego de que acá un hito seguido fascinado, me quedó fascinado y una vez que un intento de grabarlo y leerlo en su casa. Pero llegamos a la meta hasta la mitad porque después podíamos aguantar la risa. Entonces vamos a ver si podemos terminar el texto. Divagación. Parece un momento de sosiego, ¿no? Cuando están de copa y copa, pues seguramente es un descanso, toda la infelicidad y aventura que tiene. Es de la aventura que tiene Guamba, Divagaciones. Descansamos al borde de un sopempita, soy duro, árbol de hermoso follaje. Acababa de ponerse sol papa, quintiteita. Reemplazándole Luna Mama y llamaba. El silencio era pleno, la noche límpida, clara, que atraía a la vista e invita a las reminiscencias científicas. A mí, que me he contribuido en todas las ciencias sin haber ido a la Universidad de Salaoya, Salamanca, me era familiar la astronomía y contemplé gozoso la Luna, que es mi templo, satélite de la Tierra y las constelaciones de Ojo Mayor. Osa mayor y ojo menor, osa menor, nebulosas, etc. Hay, además, constelaciones desconocidas para la astronomía, por ejemplo, Tardis, Yuto, de la llama su ojo, llama Miawi y Gato, Gafo, Suchu, que solo el Gulu y yo conocemos. El sonido del río Pampas, que estaba a mis pies y el cerro elevado León Verá, Pupajabanja, que destacaba a mi derecha, me recordaron también mis estudios geográficos, trayéndome a la mente el gran río Gato de Huella, Mississippi, el desierto de maíz Sahara, su dice que es casa, oasis, y que la Himalaya, la más alta montaña de la tierra según el Sushumundi, Bamamundi. No pude conciliar el sueño esa noche por los palitos noche muerto, Takami, y preguntador, tapo, tenían subido cerca de mi dormir y mi aire. Me la pasé entretenido con las divagaciones mentales y científicas y íbamos al grano. La filosofía es ciencia que se refiere a una pareja de enamorados, por ejemplo, Teófilo, Sofía. La mitología se refiere al estudio científico de preparar el barro para hacer el adobe, que en Quechua se llama mito. La psiquiatría es una ciencia que trata de raro, que en Quechua se llama psíquico. La apología es una ciencia de hacer medición de polo a polo, por a polo. La coreografía trata de la ciencia de hacer el coreo o sacar las hierbas de las cementeras, que en quechua se llama el joreo. La caligrafía se refiere a la ciencia de calificar a los hombres y mujeres. La poligrafía es una ciencia que trata de la política en general. La trigonometría es una ciencia que se ocupa del trigo y el método de cultivarlo para sacar abundante cosecha. La tacnología es una ciencia que se refiere al rescate de taco y arena. La anatomía se refiere a la ciencia de preguntar a una señorita a quién se la quiere, de liberarse, Hannah
tu guía. Vamos a avanzar. La sociología trata del socio que le porta mal en los negocios y que merece ser despedido previo arreglo de cuentas. La paleontología es ciencia que se ocupa del palo lento y quemado por mojado o por cualquier otra causa. La arqueología es ciencia que trata de lo que hacían las espadas antes de tiempo. La metodología es ciencia que trata del sujeto que mete oro a sus talegas y no lo saca ni siquiera para comprar salidas. La filología es ciencia que trata de sacar filo al cuchillo o navaja. La quiromancia trata del diente picado y su extracción, cuando el diente se llama quiro en quechua. La ideología se refiere a la ciencia que estudió y ideó la logia. La biología trata de la ciencia del que violó la logia. La frenología es ciencia del que se ocupa del freno, la jaquima, la salida, el arresto y el tajador. La bactología es una vasta ciencia que se refiere a la vaca, la ternera, el toro, la leche, la mantequilla, el queso y el quesito. La microbiología es ciencia que trata el microbio y el microbio. La paleografía es una ciencia que habla del palo, del palo y del palio. La cosmografía se refiere a Don Cosmo, que no se fía de ese lugar. La teosofía se refiere a una pareja de Mateo Sofía y sus bastos. La matemática es una ciencia que trata el cultivo de bates y poros. La sincografía trata la contabilidad de cinco para adelante. La metalurgia es ciencia que se ocupa ampliamente del metal. La taquigrafía se refiere a la ciencia de decantar bien porque taque y quecho es calma. La genealogía es ciencia que se refiere al mal genio de la humanidad. Y así mi querido Cortón, que es el padre Hugo Rosso, creo que es que has quedado dormido. Y la razón parece muy largo, muy cansado, muy rato, ¿verdad? No, hombre, ya parece que estoy dormido porque me has visto de lado del ojo enfermo. Es interesantísimo, continúa Santenerito. Te escucharé hasta el fin. Tenemos todavía dos arrobas de aguardiente en nuestra casa para amanecer salud. Sigo entonces y vamos de mano a la ciencia que no teníamos cuando, que no tendríamos de cuándo acabar, ¿verdad? Entonces, este es básicamente una muestra de Guapa y un poco todo el rango que tenía, el humor irreverente, completamente creativo, ¿no? La forma como está jugando con el lenguaje, ¿no? Y a partir de la familiarización, espero un poco su obra, hay una especie de una suerte de lo que hablamos quechua, es un poquilico, tenemos, practicamos mucho este tipo de traducción guapa, ¿no? Por las cosas que nos parecen conocidas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de en internet, hablamos de WhatsApp, no estamos hablando de la escuela, ¿no? La gente va a hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, es un recurso muy común en el contacto de libros, que se va, que se usa muy a menudo, pero en el caso de Juan Mario, cuando Juan se pone, se lleva al extremo. Y una de las cosas que hemos hecho por esta razón, hemos creído que a través de la lectura de Juan Mario, presenta pues una visión paralela a la vanguardia general, también una visión paralela al integrismo duro, ¿no? Entonces, porque es más carnavalesco, más observatorio de la vida, ¿no? Entonces, a partir del estudio de Juan Mora, el trabajo suyo, hemos planteado una página, una sección que se llama Adelaida y Doña Felipe en Guadalupata, que se trata de una conversación ficticia entre Adelaida, ¿no? Y Doña Felipa, y la chichería de Guadalupata, en la cual teóricamente puede participar todo el mundo y participan un montón de personajes. Ahora hemos tenido a Nila Gripino, Julio Chalco, hemos tenido a Maestra Obama, hemos tenido a Obama Poma. Y hemos tenido también varias ediciones de Huguito Carrillo, ¿no? Entonces, Juan leemos ahora, siguiendo esta, quizás aquí lo puedo tocar un poco de su propia experiencia con Guapa, para ver una de sus estrellas que se llama el diccionario de Guaparismo, que es un artículo de las traducciones en el que se encuentra en el texto. Bueno, antes de que entre su libro a la del diccionario Guaparismo, ¿podrías explicar el significado de la palabra Guanapata?
¿Qué es lo que más o menos quieres Guadalupe? Sí, primero quería agradecer este momento epifánico, interesante, que tiene que ver con mi historia en realidad. Yo nací a la literatura, siempre había escuchado, por cierto, cuando los literatos se presentan y les preguntan qué libro leíste, y entonces a mí me da mucho miedo que alguna vez me preguntaran esto, ¿no? Porque la respuesta generalmente tiene que ver con, no sé, pues, en el Perú, digamos, que los jóvenes nacen a la literatura con Vargas Llosa, o los más cercanos a la literatura europea, digamos, con Baudelaire. Yo tenía muchísimo miedo con eso, y cuando comencé a, digamos, a tratar de lograr la respuesta frente a una posible pregunta, para mí era absolutamente claro. Y fue hace unos 2 años que me invitaron a la celebración del Día de la Literatura, precisamente en una radio de Lima. Y claro, evidentemente tenía que surgir la respuesta. La respuesta fue inmediata. Yo llegué a la literatura a los 8 años cuando un amigo que necesitaba jugar fútbol, sabedor de que yo tenía un par de zapatos de fútbol que me sobraba, porque mi padre diagnosticó que yo para fútbol no servía, que ya estaba Pelé de comer y entonces llegaba por gusto. Y entonces, frente a la oferta, el amigo se apareció con este libro maravilloso de Wambach, una luminaria, y me dijo, te lo cambio por tu zapato de fútbol. Se lo di, ¿cierto? En primer acto, se lo entregué, descubrí el libro, y claro, un chico de 8 años que se presenta al colegio y le dice a la profesora, señorita, quiero leer un libro. Y la profesora se maravilló, ¡oh, un niño que quiere leer! ¡No es como ustedes! ¡No es como ustedes! ¡Es que va a leer un libro! ¡Pase adelante, por favor! Y entonces pasé adelante, agarré el libro, y apenas pronuncié la primera parte, que es una adivinanza de Wamba, y que dice, Ima Kopolim Kai Kopoli, Choyaya Kunka, Pireska, Yoyo, Homanka, Kasta Kunka, Chitraska, y entonces la profesora se quedó petrificada, mirando el cielo, y en ese momento llamó a San Francisco, y dijo, San Francisco, Santo de todos los santos, ¡fuera! 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 ¡Expulsado! ¿Por qué tienes que maldecir a los niños buenos, a los niños estudiosos, este desgraciado faraón, fuera? Y entonces le sopló a San Francisco, y San Francisco, que felizmente era sordo, no le hizo mucho caso. Colaboró con nosotros, y los niños, claro, se interesaron mucho, porque ellos sí conocían las respuestas, entendían muy bien el lenguaje, y entonces constituimos una especie de sociedad de los poetas muertos, y nos comenzamos a una sociedad de guamparistas, y entonces pagó pato el bosquecito del colegio y pagaron pato las clases posteriores, ¿no es cierto? Porque ya nadie asistía. Y después el acuerdo fue: si te expulsan otra vez, te expulsan a todos. Entonces se gestó una lectura en esta localidad de Guambar en el colegio, y entonces también se comenzaron a cuestionar actividades no solo literarias sino teatrales, ¿no es cierto? Imitando a Wambach, y claro, también pagaron pato todos los profesores, porque todos pasaron por la literatura de Wambach. Todos se volvieron personajes de Wambach. Entonces esta es un reencuentro con Wambach que sí, todavía, por si acaso sé quién se llevó mi libro, pero ahí está. Luego, en un segundo momento, me encontré con un profesor inteligente en la Universidad de San Martín, también hay, que había llevado el libro para enseñarnos cómo se expresaba la literatura en este nuevo lenguaje, en esta mezcla, ¿cierto? Nos llevó para hacernos conocer cómo en el espacio andino se estaba haciendo literatura y poesía, con una suerte de rima que él quería explicarnos, es otro tipo de rima, y él además hacía mención a que en el quechua la rima sería demasiado fácil si nosotros usáramos la última sílaba, porque siendo un idioma aglutinante y terminando casi todas las palabras diminutivas, por ejemplo el cha, y entonces tenemos rima pero para 2 años.
Uchucha, Chicucha, Uyacha, Sinjacha, Ñahuicha, Siquicha, Chupicha. Sería interminable, interminable. Y este profesor nos explicó que para mí era casi casi una novedad. Yo cantaba constantemente, por ejemplo, Ocho, Choco, Chay, Ocho, Choco, Chay, Choco, Chayquita. Está jugando en rima, pero con la primera, con la primera sílaba de la palabra siguiente. Y si ustedes revisan la música andina, la poética en la música andina, van a encontrarse con ese otro tipo de rima alternativa, y creo que es una beta también absolutamente interesante como para seguir trabajando. Y eso sale de Huamba. La tercera ocasión ocurrió en una visita al club departamental de la prima. El club, en su mejor intención, había hecho una selección de literatos afrimeños y había publicado un librito en papel book. Terrible edición, pero que contenía, por ejemplo, esta palabra. Y era, sí, es fascinante. Pero su papel era para allá. Me compré el libro, muy entusiasmado, pero no podía leer. Yo sufro de rinitis. Y entonces aproveché la visita de Freddy. Y dije, Freddy se lo va a llevar. Freddy no tiene rinitis y allá se corrige todo. Y entonces Freddy se llevó el libro y yo le saqué nomás una foto. Y bueno, y luego ocurrió la invitación de Freddy. Me pareció sustancial que intentáramos jugar con los personajes de Arguedas y con los personajes de Huamba, hacer una aproximación, jugar también con los tiempos y por qué no. Y ahí surgieron dos cosas que son asuntos que yo tenía la esperanza de hacer alguna vez. Trabajando con Freddy en esta propuesta inicial, se me ocurrió además, leyendo nuevamente a Huamba, comenzar a trabajar en coro un diccionario de huambarismo. No puede ser un diccionario, y acá ni siquiera tiene, por si acaso, jayarillao. Para comenzar, estoy aportando con esto, pero obviamente, siendo un diccionario con palabras que usa Huamba, no es mío para nada. Lo aplaudo. Esto es un aporte para que todos podamos poner un poquito de nuestra cosecha y saldrá, no sé, un librito colectivo que además nos descartará todo lo nuestro. Y entonces voy a leer algunas de las frases, pero luego, ojalá que haya un poco de tiempo. Acabo de finalizar una obrita teatral, que era también un sueño, en la chichería de Guadalupato. Precisamente en la chichería de Guadalupato. Guanajuato es en realidad una calle, ¿no es cierto?, de Roca, que pues, posiblemente en de antiguo era el basural, era el lugar donde se hacían los desperdicios. Pues, hay unos temas más. ¿Por qué precisamente cuando parte está en la calle de Alcahuaylas? No sé, pero deben haber ahí algunos temas. Y entonces yo tengo ahí, creo que hay incluso más ejemplares, pero podemos disfrutar con esos tres. Hay más ejemplares, por si acaso, para que nos sigamos un poquito en la lectura. Okay. Diccionario básico de guamparismos, para ser, repito, trabajado en coro. Así, tunas, ríete, tunas. Anca y Paua, que es una calle de Andahuaylas. Anca, Paua, Aupa y Huela. Ampay, sí, él. Apachicu, papachicu. Arpamaki, que parece Alzheimer. Asnachchatinta, que ya lo leyó Freddy, su hediendo pie. Atancama, amarran a la cama. Aguayniquiayo,
conteje rebozo, expresión de Huamba. Hay chataca, carne puñeta. Hay más, hay más. Hay huí, específico de remover en aguas limpias, por si acaso lavar tiene varias acepciones específicas. Tajsai, por ejemplo, es para lavar ropa. No se puede tajsar los utensilios. Los utensilios, eso hay que huir. Entonces hay muchos específicos en el caso del el verbo lavar. Lavarse la cara, upakui. Chukchayita, machi. El mismo lavar. Así como en el caso de la traducción de hermana o hermano, hay específica. Hermana de ella es ñaño. Hermana de él es pani. Hermano de él, wauji. Hermano o hermana de él, panay. Entonces, cuando tristemente una ministra llega a Huancavelica y les dice a los huancavelicanos, wauhecula, uy, hay una tragedia. Una mujer no puede decir wow, no es para ella. Bernardo Jopa, Bernardo Basura, Chahuamanta, era de crudo, cantágrafo, taquígrafo, de taqui, caspiroleta, paloroleta, joremamia, oro distribuye, chaquichía o alpachagua. A veces hemos discutido si hay insultos o no en el quechua. Muchos dicen que no, realmente hay trataraco, pero que te digan gualpachagua es el extremo de tacaño, porque es capaz de ordeñar una gallina. Chaquimanta, Humancama, Pachachista, desde su saco, desde su seco hasta su cabeza, ropeándolo. Chancayo, chancayo, pierna. Chapo alpaca, mezcla alpaca. Chau pichan, chau barre. Chau pichan. Chahuamanta, de crudo. Chay chayquita, huesito, cosita. Tema que nosotros mismos decíamos inexplicable, porque hay una frase muy, muy, muy celebrada, me pasa un libro, cuando, o en una queja, por ejemplo, y el otro día discutíamos eso en un seminario sobre comunicación con los altos Andes. Y entonces llega la queja de la señora en un juzgado, y frente a la pregunta del juez cuál es la naturaleza del agravio, ella dice, Chainiwan, Chainipi, Chainiro, Chainaruan. Que tiene que ver con esta palabra. Está traducido. Con su es, en mi es, me ha hecho eso. Entonces, ¿cómo traducir eso? ¿Cómo trabajar? Solo vamos. No hay otra posibilidad. Chirizuca, frío silbar. Chucruyuyucha, duratetita. Chuya, Chaquimpiriyarajme, tu suricasa, de nones, su piecito nomás, todavía me bailé. Chupi, doble acepción, chupe y órgano sexual femenino. Chuspichacu, aquilízate, ponte boca. Chutisiki, culo desollado. Siriaca sabana, siriaca de verde. Y esos son los ejemplos que estamos trabajando en esta propuesta. Repito, no pretendo ni mucho menos publicar un diccionario, porque es un aporte, y podemos tener en internet de manera colectiva quizá un próximo diccionario un poco más amplio. Si hay tiempo, entonces volveremos por algún día a otras preguntas. Si hay alguna. Bien. ¿Hay algún comentario? Yo quiero a los amigos que han venido
yo soy un, ¿cómo se dice en quechua? ¿O el viso? Uno que mete sus narices y no debe meter respecto a los temas de altruismo, ¿no? Fue así que hace, pues fue como 35 años, como dice el CNEC, como hubo, como sido muchas veces, quiero mucho a los Apurímac. Y estoy, trabajo un libro, ¿no?, sobre la literatura en Apurímac. A mí nunca he tenido dificultad tanto con este libro. Y es por el problema de la literalidad. Pero para hoy día he gozado mucho escuchando, ¿no?, por Arabés y Murilla. Y en el libro te estoy investigando tres cosas que me faltan saber sobre este personaje. Por eso no he buscado al nieto, ¿no? Que es un señor de los 500 años. Ah, hijo. Creo que Flores tiene ancestros, el escritor, ¿no? Flores tiene ancestros no solo ecuatorianos, sino piuranos. Porque ese libro lo conseguí en Andavaca. Por ahí pasan todos los ecuatorianos, que vienen del lado de Puebla. Entonces estoy tratando de leerlo. El otro nivel es los dibujos. Jaraja es un libro de un señor samanés en Andahuaylas que tiene algunos dibujos. Lamentablemente yo no tengo el libro original, tengo una fotocopia muy antigua que me la ofreció el pintor este de San Jerónimo, ese pintor que hace paisajes, está un abuelo su nombre. Y entonces, Galindo. Ah, Galindo. Es más, él me entregó la copia y yo pensé que me daba una copia, pero nosotros, las personas de Lima, sacar copias es cuando alguien te da, ya eso no se devuelve, ¿no? Mi tío me reclamó después de 15 años que no le había devuelto su copia. Y entonces, pero ahí puedo ver algunos dibujos inéditos. Entonces, estoy viendo quién es el dibujante. Porque este libro se hizo en una imprenta en el Rima, que ya no hay, evidentemente, el sitio se ha hecho en el año 33, ¿no? Entonces ya es un libro también, ¿no? Entonces los dibujos ahí no tienen que llevar hacia alguien, qué artista puede ser. Y el otro tema es que ya en la visión completamente lingüística, este libro es un libro vanguardista por muchas razones. Y Freddy ha hecho muy bien en ubicarlo en ese contexto por lo siguiente. El libro es perfectamente leíble en castellano. Y con los aportes de ustedes también, pero en quechua también, como para los que más o menos hemos estudiado, sabemos algo, también se puede leer. Pero es divertidísimo. O sea, por eso es que me aseguro más con el humor. Porque también es si hay literatura de mucho humor es la de los piuranos. Entonces, este señor debe haber tenido algunas metas porque su conocimiento no es Freddy de un hacendado que está perdido ahí, ¿no? Él va directo al ataque al clero. Recurre al poeta como un caminante, o sea, como el azarillo de todo, es picaresco. O sea, tiene un conocimiento de mucha literatura, hay que leerlo con mucha atención, ¿no? Ojalá podamos editarlo así como está el libro, ¿no? Con esto, porque además me doy cuenta también, por el dato del señor, que este libro ha sufrido censura. Imagínense en los años 30, es un libro lo han roto, lo han quemado, ¿no? Ha sido desaparecido prácticamente, ¿no? Y entonces, creo que hay un desafío en los estudiosos, en los filólogos, de entender que es uno de los primeros libros donde el castellano y el quechua se encuentran, pero se encuentran armoniosamente. Iguales, ¿verdad? Sí, yo creo que los idiomas son iguales, pero además hay una cosa, este libro pertenece a la literatura peruana, pero además a la perumeña, pero es un libro hecho muy rico en castellano y también en quechua. Pero tiene ese lado, esos dos lados de la literalidad. Yo les pido a mis tres amigos que están en la mesa, que dominan pues, el tema del quechua, que trabajemos eso. Esa parte es importante, porque aquí siempre hemos hablado con Hugo esto del debate, ¿no? Es decir, la poesía quechua no se queda en Argueda, ni la literatura quechua se queda en Quilco Huaraca. Ha estado ahí y tiene que seguir avanzando, ¿no?
Entonces yo creo que ese libro es un gran aporte y agradezco la intencionalidad de Freddy, porque a veces nos quedamos dormidos, ¿no? Que ahí nos haya vuelto a despertar para decirnos que Wamba existe, ¿no? Eso es lo que podría decir, ¿no? Bueno, sí, o sea, hay que esa es una invitación abierta a todos, ¿no? Estamos como, bueno, para los que seguramente muchos conocen la página Pablo Suyo, ¿no? Donde publicamos muchas cosas importantes, y hay una toda la sección dedicada a Wamba, ¿no? Y lo otro antes de que lo pide esta conversación está dedicada a Víctor Torres Corava, ¿no? Que es uno de los estudiosos de Wamba, que estudia precisamente el discurso carnavalesco en Wamba, ¿no? Con una visión bactiniana, que además crece, sale en Guamago justo después de la guerra, lo cual es bastante sintomático, ¿no? Y que acaba de aparecer hace unos 2-3 meses, ¿no? Por supuesto, a dedicar a él, también una dedicada a Alfredo Jorge Leiva, que tiene más o menos 96 años, que es el hijo de Juan José Flores, ¿no? Que precisamente estas cosas de Wamba, que si yo sea cualquier interrogado, ¿no? Entonces él también tiene su aporte respecto a lo de Wamba, ¿no? Entonces no sé si se puede hacer algo más, hacer otras preguntas, no sé de qué. Yo quería pedir dos cosas, como estamos por tiempo. Yo quería preguntarte cómo se podría leer a Wamba como rastro en el horizonte del indigenismo. ¿Cómo ubican este texto del indigenismo? En realidad tres cosas. Quería preguntar también sobre la palabra poetazo, me llama mucho la atención, muy irreverente, ¿no? Y finalmente, un poco también para cerrar, si pueden leer otro texto, otro fragmento que les parezca a ustedes también. Yo puedo decir algo, por ejemplo, lo de poetazo, ¿verdad? No es efectivo, también es el poeta con un astro. O sea, hay que recurrir a esa cosa del humor, ¿no? Y creo que eso se presta para mucha intencionalidad. Ahora, me había olvidado de algo, la persona que me vendió ese libro, que era una persona de mucha edad, me dijo que era su pariente. Por eso es que aseguro que esos ancestros ecuatorianos siempre son muy vigentes, ¿no? Ahora, es un libro, seguramente que casi no está en los estudios de la literatura, ¿no? Entonces se le ha, no sé si imaginado, ya no usaría esa palabra, pues se le ha ignorado olímpicamente. Creo que hoy, en esta posmodernidad, es importante porque no es novela, no es cuento, no es, hay minificción, hay poesía, hay haiku, hay todo eso. Este escritor es un escritor muy hábil, muy habilísimo, verdaderamente, para haber escrito lo que escribió en ese tiempo. Muy poquito, solo algunas preguntas que había planteado Armando. Primero, estoy absolutamente convencido que nuestra territorialidad es indeciente. Esa discusión de que esto es peruano o lo otro es boliviano, francamente, ¿no? El diablo es mucho más viejo que 150 años de república o 200 años de república. Entonces no podemos pelearnos por la solidaridad, ¿no? Me parece bastante focoso y cómico que alguien diga la diablada es nuestra y más allá ya no. La frontera es francamente un juego de zarpazón. Entonces, en ese sentido, creo que también se ubica Juan José Flores. Primero, porque tiene ancestros ecuatorianos. Su abuelo fue el primer presidente que tuvo el Ecuador. Entonces, está absolutamente clara la línea. Después, él ancló en las alturas de Ayacucho, en Parinacochas, y en Parinacochas compró una hacienda, Mozobamba, sin conocer la hacienda. Es decir, en un juego de bocambor o en un juego de cantina, alguien le ofreció una hacienda y él la compró y se fue a
a conocer, o el padre, ¿cierto? Se fue a conocer la hacienda. José Flores nació entonces en, probablemente en Andahuaylas, en esa oportunidad, en este pueblo de Ocobamba. Pero ahí está absolutamente claro que hay un recorrido ahí. E incluso varios de los personajes de esa época tienen antecedentes en Argentina. Había una movilidad, recién se estaban empaquetando, digamos, esta república. Las francas no eran como las de hoy. Hasta tenemos paredes. Entonces, en ese sentido, es latinoamericano, nuestro, y ahí los antecedentes están circulando. Respecto a la pregunta de quién es el dibujante, más o menos hay alguna insinuación. Y hay, claro, algún inciso, pero también con la comparación que tú hacías y averiguando y conversando también con el hijo de Juan José Flores, con el señor Flores Leiva, él pensaba que este libro había tenido también apoyo de algún escribano. Claro, habían escribanos que probablemente, aprovechando las noches de tertulia, han comenzado a trabajar este libro. Casi, casi, podríamos estar hablando también de la posibilidad de haber sido escritos a La Limón, con mi pareja. Y hay una insinuación también por ahí circulando de que los dibujos, los gráficos, los ha hecho el pintor andahuaylino, don Néstor Cabero, que era el pintor en ese momento, no había otro. Pero en fin, son teorías, sin embargo, los nombres están ahí. Sí, con respecto a la relación de Wamba, yo creo que la relación de Wamba con el Iglesias, ¿no? Y la Valores, hay un artículo bastante brillante, Arturo Villar, que está en el blog de Javasú, que se puede encontrar en la sección Wamba, ¿no? Y habla de la forma en cómo Wamba trasciende el mismo antisemitismo, ¿no? Entonces no tengo muy mala memoria con todas estas cosas, como solamente digo en la academia. Entonces, pero esa es la idea principal, ¿no? Entonces, lo otro que yo creo que sí hay una indigenismo y vanguardismo tiene cosas del lado heroico, ¿no? Heroico y también mucho latente, mucho trágico, tiene que ver con las injusticias sociales, la desigualdad del país, y así, ¿no? Entonces, lo que hace Wamba es presentar una visión que está, es complementaria, eso está que va al margen de eso. Entonces, va dialogando con eso, pero no responde a los presentes del indigenismo, ¿no? Y yo creo que tampoco quiere suprimirlo, pero sí está en un diálogo muy, quizás inclusive mucho más fuerte con la tradición oral de su momento, no solamente con la vanguardia de su marido o la poesía modernista, sino con lengua viva. Entonces, yo creo que pensando en términos de actualidad, es el cumplimiento, ¿no? De las vanguardias contra el indigenismo, ¿no? y esto creo que estaría hasta ahora se está dando, ¿no? Entonces, es el hecho de que estemos acá hablando, aunque sea marginalmente, acerca de Wamba, por eso sobre las vanguardias y las beligerancias, es muy simpático, ¿no? Por lo menos vamos avanzando y creo que esperemos que también el diálogo entre Wamba y las vanguardias sea mucho más positivo. Y lo último que quería decir que creo que personalmente pienso, ¿no? Y eso se puede discutir y es totalmente cuestionable, pienso de que Wamba, junto a los tiempos mundos, es la mejor novela que Wamba. Y también pienso de que la vanguardia se inicia como autor, no en el siglo XX, sino como autor. Pero ahora es otro hecho. Gracias. Me permite agradecer a Freddy, a Hugo, a todos ustedes que me han permitido dar una lectura al texto de la carta de Adelaida. En realidad,
los personajes de Wamba son personajes singulares. Y creo que si hacemos un esfuerzo, por ejemplo, para aproximarnos primero sin leer lo que está entre paréntesis, podemos tener una idea. Porque a veces lo que los entre paréntesis que están son expresiones que nos ayudan a aclarar el concepto que está en quechua. Entonces, pero hace una como hemos visto, una interpretación literal, ¿no? Entonces, por ejemplo, como lo ha puesto Hugo, no, por ejemplo, que diga Huatan, o Huatan su panza, o Huasan cama, ¿no? Huasa, espalda, cama, hasta ¿cómo es? Hasta la cama, espalda, etc. Entonces, son indicaciones que nos dan. Lo que yo puedo entender de Huatan es que José Flores, ¿no?, conocía muy bien el funcionamiento de las dos lenguas. Y con las dos ha jugado. No solo con una, a las dos los ha utilizado y ha jugado con la acepción de una, con la construcción de la otra. Aquí no hay que una está dependiente de la otra o que una necesita para existir de la otra. No, las dos tienen vida y leer las dos es muy hermoso. Para mí, yo la he gozado y la seguiré gozando cuando ya, y creo que ahora sí me comprometo formalmente a trabajar. Ahora sí, porque eso dije hace 2 años, pero esta vez sí lo voy a hacer. Muchas gracias por esto. Bueno, gracias a todos.